¿Qué capítulo les dije del Salmo? 90. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijo de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. La mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos un corazón sabiduría. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre celestial, Dios todopoderoso, somos bendecidos en estar en este lugar, la iglesia, mis hermanos, los redimidos, los que tenemos la esperanza puesta en ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, de gratitud a tu bendito nombre. Llega el momento de la predicación de tu palabra. Y Señor, gracias, porque en este lugar hay mucho que comparar, mucho que ilustrar de lo que es tu eternidad y de la vida de nosotros. Como dice tu palabra, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Porque no tengo un micrófono, no tengo bocinas, pero el haber crecido en el rancho hasta los 15 años más o menos, andando en lugares como estos, cuidando borregos, cuidando vacas, me acostumbré a hablar fuerte. A otros que andaban lejos les gritaba yo y se hicieron mis pulmones fuertes. De tal manera que puedo hablar fuerte. Amén. A Dios gracias. Hermanos, estamos en este lugar. Y miren cómo podemos ver en la Biblia la eternidad de Dios. Amén. Y la vida pasajera nuestra. Amén. Y estando en el campo, venía a mi mente que no hay ilustraciones tantas de la vida del hombre, del ser humano, como el campo. Cuando Dios ilustra la vida de nosotros, la compara a la sombra. Estamos mirando sombra de los árboles. Inclusive cuando llegamos, buscamos la mejor sombra para esperarles a ustedes. Porque prácticamente fuimos uno de los primeros que llegamos. Pero podemos ver que la sombra. Así compara Dios la vida de nosotros. Aquí está la sombra ahorita, pero en un ratito más ya no habrá sombra. Así es la vida de nosotros en la tierra. ¿A qué más compara la Biblia nuestra vida? A la flor del campo, a la hierba del campo. Hace ratito yo miraba el campo y creo que ya comienza la primera etapa de que comienza a secarse el campo. Amén. Meses anteriores hubiéramos venido, hubiera habido más hierba, más flores, pero ya no están, porque así es la vida de nosotros. Y fíjense que, yendo a la palabra de Dios, la Biblia habla más del campo que de otros lugares. Amén. Aleluya.
La Biblia habla del trigo. Sí, amén. Amén. Habla de la cizaña. Amén. Habla de las espinas. Habla de las palmeras. Amén. Amén. Habla del cedro. Amén. Habla, amados hermanos, de las ovejas, de las tórtolas. Amén. De las palomas. Aleluya. De la miel, del panal. Gloria. Amén. Aleluya. Amén. De los ríos, de los cerros, de los manantiales. La Biblia habla mucho del campo. Mucho del campo. Pero podemos entender, hermanos, nosotros perfectamente los que somos del campo. Cuando la Biblia describe nuestra vida, entendemos perfectamente. Cuando decimos amén, hermanos. Amén. Dice, estamos en el Salmo 90. ¿Cuál es el título del Salmo que usted tiene? La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios es eterno. Amén. Y nosotros estamos aquí en esta tierra de paso, pasajeros, peregrinos, pero para la gloria de Dios. Hoy amén. Tenemos por medio de Jesucristo eternidad con Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuánto tenemos esperanza de vida eterna? Gloria en Cristo ya la tenemos. Solamente hay que permanecer. Gloria a Dios. Amén. Hablando exactamente del campo, vayan conmigo a Job capítulo 14. Job 14. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre santo del Señor. Amén. Busque el Job 14. Amén. Job capítulo 14. Amén. Ahí hay un título también. Siempre los títulos nos dan un adelanto de lo que habla el capítulo. ¿Cuál es el título de este capítulo? Sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores o lleno de sinsabores. ¿Qué dice el versículo 2? Sale como una flor que es cortado y huye como la sombra y no permanece para siempre. Hermanos, por eso les decía hace rato, estando en el campo y teniendo conocimiento de la palabra de Dios, cuánta enseñanza, cuánta ilustración de nuestra vida encontramos en el campo. Vuelvo a repetirles, hace ratito yo llegaba y parece que hemos estado aquí en otros tiempos cuando todavía está más floreciente el campo. Amén. Entonces entendemos que nuestra vida es semejante a la hierba del campo, a la flor del campo, a la sombra como estamos mirando aquí. Versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios conoce el futuro. ¿Cuánto dicen amén? Dios sabrá el último día que yo voy a vivir, el último día que ustedes van a vivir. No. Si lo sabe Dios, amén. Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero Dios tiene marcado el minuto, el momento, el lugar donde nos va a tocar, porque todo está en la cobertura, en la soberanía y en el poder de Dios. Algo tenemos que hacer nosotros, ahora que ya estamos en Cristo, permanecer en la fe. Y en el momento donde nuestra vida fuera cortada, amén. Sí, amén. Nos vamos con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos con Cristo. Aleluya. Estaba yo leyendo este capítulo de Job y hay mucha enseñanza. Versículo 7, miren. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Amén. Oigan, en el campo hay hierba, hay flor, pero también hay árboles. Y hay una diferencia entre las hierbas y las flores y los árboles. Si este árbol, bueno, ahí tenemos este árbol que yo creo que ustedes lo conocen desde su niñez. ¿Cuántos conocen este árbol desde su niñez? Levante su mano los que son aquí del salón. Ya estaba más o menos así.
¿O lo vieron chiquito el árbol? Amén. Bueno, pero miren lo que dice el versículo. Si ese árbol lo cortamos, todavía le queda esperanza. Porque todavía retoña. Y si lo cortáramos al filo de la tierra, le quedan todavía sus raíces. Y si esas raíces les cayera agua. A ver, ven ahí conmigo el versículo. Versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñarán aún, y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua que pasa, y hará copa como planta nueva. Gloria al Señor, sí, amén. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver que donde estuvo un árbol de muchos años, lo cortaron, y de esas mismas raíces que parece que ya estaban muertas, vuelve a salir y parece que es una planta nueva. Esto lo hace Dios. El pastor mencionaba hace rato, pasaban las vacas, decía, todo eso es porque Dios existe, los árboles, los cerros, las flores y todo, porque hay un Dios que vive. Hay un creador, hay un Padre celestial, y Él hace con su creación como Él quiere. Es cierto que a la hierba son unos cuantos días, florece en la mañana, en la tarde marchitada, pero también hay un ejemplo de lo que Dios hace con los grandes árboles. Él tiene poder para dar la vida o para quitarla. Amén. Él tiene poder para darnos muchos años de vida o también para poner término a nuestros días. Pero yo puedo ver en la Biblia que cuando obedecemos a Dios, largura de días y la largura de años, amén, podemos tener. Tenemos un ejemplo. Yo veo al hermano Lauro. Y cuando yo veo al hermano Lauro, pudo haber tenido sus errores y sus desaciertos, pero puedo pensar que siempre estuvo más apegado a la misericordia de Dios. Y cuando veo al hermano Lauro, digo, cuántas cosas en la voluntad de Dios que han agradado a Dios, que mi hermano tenga esos años de vida. Y luego me digo dentro de mí, voy a imitar la vida de los hombres y mujeres de Dios que temen a Dios, que guardan sus mandamientos, porque yo quiero vivir muchos años de vida. Ustedes conocen al hermano Fernando, creo. Ha venido por acá, siempre está con nosotros en la casa, siempre almuerza con nosotros o siempre come con nosotros. Participamos con él porque una vez que almuerza o come, dice, hermano, me voy a visitar unas almas. Hermano, voy a orar por unas personas. Y yo digo, algo que anda haciendo mi hermano, en algo colaboramos en invitarle un almuerzo, una comida. Y brinca el hermano y dice, no me duele nada. Y tiene más de 80 años, yo creo que ya pegándole a 90. Desde hace 40 o 50 años que le entregó su vida a Jesucristo, le sirve a Dios. Gloria al Señor. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Gloria a Dios. Podemos vivir los años que Dios nos dé. Y si vivimos en una consagración hacia Dios, Dios cumple su palabra. Podemos vivir muchos años, aunque hayan pandemias, aunque hayan pestes, aunque hayan enfermedades, aunque quizás se acabara la comida y viniera tiempo de hambre. Dios nos puede sustentar y Dios nos puede sostener, como hace con los grandes árboles. Gloria a Dios. Estamos en la lectura de los versículos 7, ¿verdad? Amén. Me gustaría que nuevamente leyéramos, porque hay una gran enseñanza allí. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñarán aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Qué dice el versículo 10? Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Una vez que muéramos, ya no podemos reverdecer.
como hace Dios con los árboles. Una vez que el hombre muera, está establecido por Dios que el hombre muera, y luego ¿qué? El juicio. Debemos de tomar muy en cuenta esto, que nosotros somos mortales y muriendo solamente nos espera la bendición con Cristo eternamente, y si es en pecado, la condenación, que va a ser muy lamentable y muy triste. Que los que la Biblia da testimonio, como el rico que llegó a ese lugar, no quiere estar allí, intentó salir, ya no pudo salir. Vale mucho cuidar nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Amén. Hermanos de la iglesia, el divino Salvador, aleluya, vamos adelante. Amén. Y qué mejor que estar en el campo donde podemos entender a la perfección esta parte de la Biblia. Amén. Versículo 14. Aleluya. ¿Me ayudan a darle lectura a ustedes por primera vez? Amén. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Fíjense que Job fue uno de los que tenía su esperanza de que después de muerto vería a su Redentor, vería a su Salvador. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Y puedo entender que cuando Job entiende lo corto de la vida, él tiene una esperanza eterna. Analicen conmigo el versículo. Amén. Dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga ¿qué? ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan los que mueren en Cristo? Su liberación. Esto mortal se ha vestido de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción. Espera la liberación, amados hermanos. Cuando Cristo venga, ya fuimos libres, pero cuando Cristo venga, será consumada esa liberación, porque el pecado en nuestro cuerpo glorificado ya no tendrá parte, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el hambre. Porque tendremos un cuerpo, dice la palabra, semejante al de Cristo. Gloria a Dios. Job, si ustedes se dan cuenta, él tenía la esperanza de la vida eterna, porque él esperaba su liberación, aún muerto. Y se cumple la palabra que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitaremos primero. Los otros muertos se siguen quedando, pasarán 1000 años. Los primeros seremos nosotros los que estamos en Cristo. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Estamos en el campo donde podemos ilustrar y podemos entender perfectamente lo que es la vida del hombre. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces vemos aquí por la palabra. Gloria a Dios. Amén. Y miren, vamos a seguir viendo en el versículo 18. Hay mucha enseñanza todavía acerca de esto. Versículo 18: ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tu parecer la esperanza del hombre. Hace para siempre serás. De igual manera haces perecer la esperanza del hombre. ¿Cuántos vemos cuando la lluvia corre y se lleva a la tierra? Amén. Las piedras son removidas, la tierra es removida. Así es la vida de cada uno de nosotros, pero qué bueno que seremos removidos de esta tierra para estar en la patria celestial. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Amén. Estamos en el mundo, en la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Hermanos, sigamos firmes en el camino de la fe.
Vale la pena estar en Cristo, vale mucho la pena. Vale la pena obedecer a Dios, vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena apartarnos del pecado, vale la pena. Amén. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo esto? Aleluya. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a Santiago. Gloria a Dios. A la carta del apóstol Santiago. Y será una de las últimas citas que compartiremos con ustedes. A Cristo la gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santiago 5:7. Amén. ¿Cuál es el título del 7? Paciencia. La oración. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Me detengo aquí un poquito. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo les decía que conozco el campo. Más o menos hasta los 15 años estuve en el campo, ayudando a mi padre a trabajar con la yunta. No sé si aquí en años anteriores o mucho tiempo atrás se usaba todavía la yunta antes de la maquinaria. ¿Alguien recuerda todavía o le tocó esa época todavía de la yunta? Yo sé uncir la yunta, poner el yugo y amacizar el yugo con las coyundas, no sé cómo le llaman acá, en Oaxaca así se le llama, con las coyundas, sí, el arado, y sé perfectamente cuando prepara el campesino su tierra. Escuchen eso, cuando prepara el campesino su tierra, cuando no hay ninguna nube, pero sabe que va a llover. Amén. Hace mucho calor, está limpiando su tierra, sacando la piedra, arrancando las espinas. No hay, si de vista para arriba, no hay ninguna nube. Tiene fe que va a llover. Amén. Él ve que va a surcar. Él ve que sobre esos surcos va a caer lluvia. Él tiene fe que va a poner la semilla y va a nacer. Pero miren cómo trabaja con paciencia. Gloria a Dios. Aleluya. Sabe que si no, ¿en qué mes? Sobre todo, ¿en qué mes debe de llover en esta zona para sembrar? Junio. Y si en junio no lloviera, ¿qué otro mes esperan? Julio. Dice, si no llueve en junio, en julio llueve. Pero de que llueve, llueve. Y no llovió. Y no llovió. Amén. Los tiempos que estamos viviendo son así. Bueno, qué bueno que menciona la hermana eso. Porque aún en este tiempo, el descontrol que está viendo en la naturaleza que Dios creó, anuncia la misma naturaleza el regreso de Cristo. Y tiene mucha razón, hermano. Y qué bueno que lo mencionó. Porque aún la naturaleza gime de ser redimida. Porque la misma naturaleza, hermanos, se está acabando por la maldad del hombre. Los cerros se están desmontando, las grandes montañas se están desmontando, las quemazones que han visto, ustedes saben cuántas miles de hectáreas, animales, la misma naturaleza ya está pidiendo ser redimida. Y tiene razón lo que la hermana menciona. Por cierto, tiene respaldo bíblico. Los últimos tiempos habrá señales aún en el cielo. Que la lluvia ya no está cayendo como debe de caer. Y en los meses que acostumbramos que llueve, no está lloviendo. Cuando debería de llover, hace frío. Cuando debería ser frío, hace calor. La misma naturaleza está gritando ser redimida por el Creador. Gloria Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paciencia, hermanos. Aleluya. No se desanimen. El pastor mencionaba hace rato. Hay otros lugares donde podemos estar, ninguno en la como estar en la presencia de Dios. Amén. Hay muchos lugares donde la gente se reúne, mucha gente,
y no hablan nada de Dios, no hay oración, a lo mejor hay comida como también va a haber aquí al rato. Amén. Bueno, eso espero, yo tengo fe. Amén. Yo tengo fe. Por ahí me enseñaban hace ratito unas fotos de un horno y unas pencas. No sé quién por allí, pero amén. Gloria a Dios. Bueno, menciono esto para que estemos atentos. Habrán otros lugares donde hay comida, pero no hay palabra de Dios. Qué mejor que en estas reuniones hay alabanza, hay predicación y podemos convivir juntos como lo hacía la iglesia primitiva. Cuando comían con alegría y sencillez de corazón, pero buscando de Dios. Buscando de Dios. Entonces, a ver, vamos nuevamente. Tenemos que lectura. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Entendemos perfectamente porque somos de campo. Sabemos trabajar la tierra y sabemos cuando la Biblia habla de lluvia, cuando la Biblia habla de lluvia temprana y tardía, pero pone como ejemplo la paciencia del campesino, la paciencia del labrador. Nos dice que así tengamos paciencia porque Cristo viene pronto. Y de la paciencia, hablando espiritualmente, es soportar las pruebas, la lucha, los problemas, las necesidades, pero firmes en Cristo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Amén. Nos morimos, pero con Cristo. Y si sufriendo muriéramos, con Cristo. Porque tenemos esperanza de vida eterna. Amén. En Cristo. Último versículo. Y no es necesario que lo busquemos. San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, que más tenga vida eterna. Lo último, todos, más tenga vida eterna. Somos pasajeros, somos temporales, pero vamos a la eternidad con Cristo. Póngase de pie y damos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre. Estamos en el campo, aquí en los cerros, aquí entre las plantas, entre los árboles, y podemos entender cuál frágil es la vida del hombre, cuál frágil es nuestra vida, porque hoy somos y mañana solamente está en tu soberanía, en tu bendita voluntad. Pero te damos gracias porque en Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos un lugar en la casa del Padre. Solo te pedimos, ayúdanos para tener paciencia y estar firmes y en pie hasta que Cristo venga. Aleluya, gloria. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Decimos amén, iglesia. Amén. Decimos amén, iglesia. Amén. Amén. Dios les bendiga.